Autoridades municipales continúan trabajando en lo que significa la desinfectación de algunos lugares o centros de abastecimiento. En este caso, el mercado de la Villa Primero de Mayo fue fumigado con el propósito de evitar que el virus pueda propagarse en esa zona cuando se sabe de que hay personas ya confirmadas con el caso de coronavirus. Entonces llegaron personeros municipales, funcionarios con maquinaria para poder hacer la fumigación respectiva en el mercado de la Villa Primero de Mayo con el propósito de poder evitar que la pandemia pueda continuar. Es el trabajo que se está realizando en diferentes mercados de la ciudad de Santa Cruz. Como ustedes pueden observar, esto corresponde a la Villa Primero de Mayo.